Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Carmen Denis y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tengo el honor de presentar el panel de expertos en desarrollo de Internet que lleva por nombre el rol de las instituciones de educación superior en la creación de capacidades para la comunidad de Internet en América Latina y el Caribe. En esta ocasión nos acompaña moderando Cristiano Flaherty, vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de Internet Society. En el panel nos acompañan un maravilloso grupo de especialistas y de gente de referentes de toda nuestra comunidad de América Latina y el Caribe. Y me voy a permitir mencionarlos. El ingeniero Juan Pablo Carballo Vega, director ejecutivo de la Red Nacional Ecuatoriana de Investigación y Educación, SENI, vicepresidente del Consejo Directivo de Red Clara. También nos acompaña el doctor Raúl Rivera Rodríguez, director de Telemática del CICIG. El ingeniero Luis Eliezer Cárdenas Marín, director ejecutivo de Red Clara. También nos acompaña el licenciado Carlos Casasús López Hermosa, director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. También nos acompaña Óscar Robles Garay, director ejecutivo del ACNIC. Y finalmente, para completar este maravilloso panel, también nos acompaña Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN. Muchas gracias a cada uno por acompañarnos en este día. Las instituciones de educación superior, por la influencia que ejercen en su entorno, tienen una participación relevante en la creación de capacidades para la comunidad en Internet en América Latina y el Caribe, que en colaboración con más actores del ecosistema del Internet, tienen el potencial de contribuir con responsabilidad y pertinencia para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social, de innovación, de generación de conocimiento y de desarrollo social, salud, cultural y económico. Para el desarrollo del panel, el rol de instituciones de educación superior en la creación de capacidades para la comunidad de Internet en nuestra región de Latinoamérica, se reflexionarán los siguientes ejes: infraestructura, colaboración y cooperación, y formación de nuevas generaciones y talentos. Le cedo la voz a nuestro moderador, Cristiano Flaherty. Adelante, Cristiano. Muchas gracias, Carmen Denis. Y continuando con esos ejes planteados para el panel, vamos a comenzar con la primera consulta relacionada con infraestructura. Y la pregunta planteada es, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tienen las instituciones de educación superior en esa creación y mejora y fortalecimiento de la infraestructura? Así que vamos a ir dando lugar a los panelistas a que hagan su pequeña presentación y luego vamos a dejar la posibilidad para que los participantes hagan sus preguntas. Entonces, vamos a comenzar con Juan Pablo Carballo, de SEDIA, de Ecuador, de la Red Académica. Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Anuistic por la invitación a este formidable panel. Gracias por darme la oportunidad de acompañar a tan ilustres personas como son Rodrigo, Luis, Oscar, etcétera, todos los panelistas, Carlos, que están con nosotros. La primera pregunta, pues entiendo que está relacionada con las oportunidades y los retos que tienen las universidades para apoyar al desarrollo de Internet en los próximos años. Y quizás lo primero que hay que decir en este sentido es arrancar mencionando que Internet nació de las universidades. Es decir, investigadores universitarios, profesores universitarios fueron los que colaboraron en el desarrollo de protocolos de comunicación iniciales que permitieron la interconexión de infraestructuras que mayoritariamente se encontraban en instituciones académicas y obviamente en centros científicos y de investigación a nivel nacional e internacional en países como Estados Unidos y muchos países europeos. Entonces, la academia tuvo un rol fundamental en el diseño, implementación y creación como tal de Internet. Es una pena que como todo
desarrollo científico y desarrollo técnico interesante. Primero haya tenido unos objetivos bélicos, pero es maravilloso ver cómo este grandioso proyecto ha llegado a convertirse quizás en la infraestructura más neutral que tenemos en la actualidad a nivel planetario, es decir, que permite compartir el conocimiento de manera abierta entre todos los países del planeta y entre todas las personas que realmente tienen interés de compartir y adquirir conocimiento. Los retos y las oportunidades para las instituciones de educación superior pues son muchísimos en relación a Internet, ¿no? Estos mismos épocas de pandemia hemos podido ver cómo esta infraestructura ha sido fundamental para poder solventar todo lo que tiene que ver con aspectos educativos, ¿no? Es decir, cómo acercar a los profesores, a los estudiantes, cómo acercar contenidos a estudiantes, cómo hacer que las instituciones de educación superior mantengan el contacto con su comunidad universitaria, pues en distintos aspectos, que no solo son los aspectos académicos, técnicos, de docencia, de investigación, sino también aspectos que tienen que ver con cosas relacionadas a bienestar estudiantil, a salud, a cohesión de la comunidad universitaria. Internet ha sido, pues, definitivamente la herramienta fundamental que ha permitido que la sociedad, de alguna manera, siga funcionando, siga avanzando dentro de las limitaciones. Para las instituciones de educación superior, los retos han sido muy grandes, ¿no? Es decir, cómo desplegar rápidamente plataformas de educación en línea, cómo acelerar esa transformación digital para poder llegar a los miembros rápidamente, pero también nos ha permitido ver los enormes retos que nos quedan, ¿no? Cómo llegar con conectividad a zonas deprimidas, cómo llegar a los hogares de nuestros estudiantes, de nuestros profesores con una mejor conectividad. Esos son grandísimos retos que no solamente las instituciones de educación superior, sino los gobiernos y la comunidad en general tendrá que afrontar en los próximos meses y años. Es una pena ver que por temas de costo y por temas de cobertura, todavía inmensas cantidades de población, en el caso de Ecuador, probablemente sobre el 50-60% de la población, no tiene un acceso adecuado todavía a conectividad de Internet. Ese es un reto muy fuerte que tenemos que afrontar en los próximos meses y años. Los estudiantes, pues, que puedan conectarse mejor, los profesores que puedan impartir clases de manera mejor y las plataformas que apoyen a esos procesos. Ahora, también hay inmensas oportunidades, ¿no? Las instituciones de educación superior son actores fundamentales, diría yo, en el desarrollo de Internet y seguirán siéndolo por muchísimo tiempo, ¿no? Han ayudado a desarrollar infraestructura, redes nacionales, redes regionales, que han permitido, pues, extender fibra óptica, administrar conectividad, conectar infraestructura de cada institución, permitiendo, pues, transmitir contenidos a la comunidad en general. En el caso del Ecuador, por ejemplo, SEDI administra más de 6.500 kilómetros de fibra óptica que integran a más de 250 campus académicos y universitarios a nivel del país, ¿no? Enlaces de 100, 200 gigabytes que han sido construidos de una manera colaborativa entre las instituciones miembros de la red. Actualmente 44 universidades, 12 institutos tecnológicos y 36 colegios en el Ecuador. Entonces, el desarrollo de infraestructura, que no solo es conectividad, son nubes de servidores, son bases de datos, de contenidos de datos científicos, de papers científicos, que están a disposición de la comunidad en general. Entonces, no solo aportan el desarrollo de infraestructura, también el desarrollo de conocimiento, ¿sí? Todas las IES que están generando investigación, publicaciones científicas, técnicas, están desarrollando capacitación que llega a la comunidad en general, mejorando las condiciones en las que se desarrolla el emprendimiento, la innovación a nivel de cada país. Incluso las IES se han convertido en generadores de conocimiento, de contenidos artísticos, antropológicos y de diferentes naturalezas, pues, que ayudan y benefician a la comunidad en general. Muchísimo de los contenidos que se pueden acceder en Internet en la actualidad son contenidos que son desarrollados por instituciones de educación superior a nivel mundial, y en nuestra región no es la excepción, ¿no? Muchísimo conocimiento, repositorios regionales como La Referencia, etcétera, que están ayudando, pues, a dar
a conocer qué estamos haciendo en ciencia en nuestro medio. Y en los últimos años, pues ya trabajando mucho en una orientación acelerada hacia lo que es el acceso abierto a la ciencia, a los datos abiertos, al conocimiento abierto, a la búsqueda de la transparencia a todo nivel y la difusión del conocimiento por el gusto de conocer, por el gusto de generar una mejor sociedad, el conocimiento como un pilar fundamental del desarrollo humano que permite que las personas pues crezcan, puedan pues trabajar de mejor manera, desarrollar sus emprendimientos, sus empresas y obviamente pues tener una mejor calidad de vida. Y además las universidades están proveyendo continuamente a través de internet infraestructuras que son fundamentales, infraestructuras de supercomputación, equipamiento especializado para realizar ciencia y apoyar también a la industria local, nacional, internacional, etcétera, en diversos aspectos. Por tanto, yo creo que si los retos son grandes, las oportunidades y las capacidades que las IES brindan, pues a internet son muchísimo mayores y seguirán siéndolo en el futuro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y si bien fue una intervención larga, pudiste cubrir casi las tres preguntas planteadas. Quedó clara las oportunidades y el rol de las instituciones en la parte de infraestructura y también en la generación de conocimiento y capacidades. Así que muchísimas gracias. Damos lugar a la siguiente intervención del doctor Carlos Raúl Rivera. La pregunta planteada tiene que ver con el rol en el fortalecimiento de los servicios de infraestructura, pero puede también, si quiere, cubrir los temas de capacidad. Raúl. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días al panel y gracias a la invitación de Núñez TIC a José Luis Ponce. Le envío un saludo. En cuanto a las capacidades o la infraestructura de las instituciones de educación superior, pues tiene que ver mucho de esa estrategia nacional de la red que conecta a todas estas universidades y centros de investigación. Esa creación de infraestructura mucho tiene que estar ligada al Estado mexicano, ¿no? En este caso, o el país. Si no hay apoyo del gobierno, difícilmente podremos tener una infraestructura común para elevar las capacidades académicas de nuestras instituciones en cualquier país. ¿Por qué digo esto? Porque la red mexicana que cubría estas capacidades pues ya no existe, ¿no? Actualmente en México, en este mes, se acabó ya la red de conectividad, al menos las que tenían los centros CONACYT. Esto quiere decir que, pues, al menos los grandes centros de investigación en México ya están desconectados. Esto es grave, es muy triste. ¿Y por qué digo que el Estado mexicano o el Estado de cualquier país tendría que intervenir? Porque se requiere una gobernanza para la estabilidad o autosuficiente o la sustentabilidad de estas infraestructuras para que den continuidad a lo largo del tiempo. Obviamente, se requiere también de organizaciones como CUDI para poder gestionar todos estos servicios internacionales de conectividad con las redes académicas del mundo, ¿no? Sin embargo, hubo esfuerzos para poder crear esta infraestructura y el poder conectar a todos estos puntos, la solución que se dio fue a través de un arrendamiento de servicios de conectividad con capital privado, ¿no? Entonces, esto pues tiene sus pros, sus contras, y actualmente el arrendamiento de estos servicios pues ya llegó a su fin y pues es estar invirtiendo en pagar estos servicios y no contar con nuestra infraestructura
pues deteriora un poco el futuro del poder despegar y crear más aplicaciones y servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, estas infraestructuras básicas de comunicaciones, creo que es estratégico el poder fortalecerlas y crearlas. Y creo que por ahí hay ya una iniciativa en este gobierno y que pues tendríamos que ver cuál sería el funcionamiento de esta solución, ¿no? También existen otras iniciativas que trae CUDI en este momento, y es realmente el crear y fortalecer los anillos en ciudades estratégicas del país, donde cada quien le va aportando, pero ya se vuelve una infraestructura propia de las universidades, y lo cual, pues eso es algo, creo, muy atinado, y va a fortalecer esta infraestructura base para el desarrollo y fortalecimiento de servicios hacia las universidades y centros de investigación. De tal forma que hoy día, en esta pandemia, pues es importantísimo el fortalecimiento, la transformación digital, sobre todo en el aula virtual. Esto es estratégico. Existen laboratorios nacionales en el padrón de CONACYT que cuentan con capacidades para poderse conectar a través de estas redes, y actualmente pues se están fortaleciendo. Hay fondos en estos meses que van dirigidos a fortalecer estos laboratorios nacionales, lo cual pues es muy positivo. Los posgrados conjuntos, etcétera. Esto en Latinoamérica, pues también hay colaboración, y con Europa. Entonces, pues digo, o sea, la conectividad, los servicios para el intercambio de conocimiento, la creación de conocimiento en red es clave hoy en día. No se puede hacer si no hay esa conectividad. Mucho más allá de la conectividad, pues definitivamente las relaciones entre personas, la red de personas, realmente es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, esa es un poco la infraestructura estratégica base que debemos de tomar en cuenta. Y en cuanto a los servicios, bueno, los servicios de supercómputo, la creación de estrategias para la capacitación de estudiantes a distancia con expertos en estos temas de ciencias de datos, es algo que estamos impulsando desde la Red Mexicana de Supercómputo, y tenemos mucha colaboración a través de Internet en estos momentos, ¿no? O sea, ya no a través de la red de Internet 2 en México, ¿no? O en Internet académica. Lo cual, pues, como les digo, espero que tengamos mejores noticias pronto. Y, pues, digo, es lamentable que actualmente no tengamos esas capacidades, o se hayan perdido por diferentes razones. Entonces, esta es mi intervención, y creo que el mensaje más importante aquí de fortalecimiento de la infraestructura para poder desarrollar lo que viene, lo demás, pues definitivamente es la conectividad, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Quedó muy claro el mensaje, muchos más desafíos y retos, y la situación mexicana parece que estar en un momento crítico. Y creo que es muy oportuna la siguiente intervención, que es la de Carlos Casasús, para dar continuidad a la historia de CUDI, ¿no? Carlos. Hola, Cristian. Hola a todos. Gracias a Nuy Stick por mantener encendida la hoguera y seguir tratando de llevar la transformación digital a nuestro país a pesar de todo. El día de ayer, la rectora de la Universidad Veracruzana hablaba del derecho, ¿no? El derecho a la conectividad, el derecho a la banda ancha. Y a mí
vamos a decir, siguiendo la línea de pensamiento de Raúl, nosotros tenemos tres derechos consagrados al más alto nivel legal de nuestro país. El primero es el derecho a la educación universal y gratuita. Desgraciadamente, en el caso de la educación superior, México continúa perdiendo posiciones en cuanto a la cobertura de la educación superior respecto a la población en edad de educarse. El segundo está consagrado en el artículo 6 constitucional, que en la reforma de telecomunicaciones de la administración pasada se estableció como derecho constitucional el acceso a la conectividad y el acceso a la banda ancha. Y estamos viendo no solo una falta de avance, sino la destrucción de lo que había, ¿no? Con gran tristeza. Y específicamente el tercer punto es la obligación que está consignada en la Ley Federal de Telecomunicaciones de el Estado mexicano de apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Educación e Investigación. Y desgraciadamente es letra muerta en esta nueva administración, que, vamos a decir, reconociendo los objetivos de justicia social que son imprescindibles de lograr para tener un México justo y próspero. Desgraciadamente, las prioridades han ido en otro sentido, en mantener un aparato de producción petrolera que pierde cualquier cantidad de dinero, proyectos de apoyo directo a segmentos desfavorecidos de la población. Pero desgraciadamente, el tema de la conectividad basado en los apoyos del Estado hoy no es una realidad. Yo aquí quiero convocar a las universidades a un proyecto más parecido a lo que ha logrado CEDIA en Ecuador, donde sin el apoyo directo del gobierno, a pesar de no tener el apoyo del gobierno, las universidades se han juntado para tener una red nacional que hace 8 años no existía y hoy es probablemente la envidia de muchos de los países de América Latina. Y esto se debe a que las universidades decidieron juntarse para hacer un proyecto común. Las universidades aquí tienen la responsabilidad de hacerlo, porque si no, no van a poder seguir haciendo su tarea educativa y de investigación en el siglo XXI. Si no hay conectividad, las universidades se van a quedar atrás y la formación de nuestros jóvenes se va a ir rezagando en comparación a los países que sí están enfocando sus recursos a tener una mejor conectividad y a tener una transformación digital. Las universidades sí lo pueden hacer. Sigue habiendo presupuestos en las universidades. Y ahí hay que reconocer la prioridad que deben tener los presupuestos de conectividad, los presupuestos de tecnologías de la información. Y juntos podemos hacer muchas cosas. Las tecnologías de la información tienen economías de escala dramáticas. Cuando se compra un enlace de 10 gigabits, el costo por megabit baja a una tercera parte comparado a comprar enlaces de 1 gigabit.
vamos comprándolos juntos, vamos a agregar el poder de compra universitario, vamos a hacer estos anillos de fibra, donde si todos ponemos un pedacito de fibra podemos conectar una ciudad entera, donde sobre esos anillos de fibra podemos ofrecerle conectividad a todos los estudiantes que habitan en una ciudad determinada, como pudiera ser Querétaro o Tuxtla Gutiérrez, aprovechando estos anillos de fibra. Hay que hacerlo juntos. Yo creo que es un momento clave para las universidades. Hoy se está hablando ya de la posibilidad en Estados Unidos de crear universidades en línea totalmente gratuitas. El elemento es que no todos tenemos que desarrollar un curso de álgebra. Con que haya uno, ese curso de álgebra puede ser común para todas las universidades y todas las carreras. Tenemos que transformar el sistema educativo a un sistema ya no basado en una carrera que tiene que seguir linealmente una progresión de conocimientos. Podemos tener carreras en el que se cumpla con 120 créditos aprobados con los mejores cursos en línea que puedan tener las universidades para obtener una licenciatura. Dejar la especialización y la investigación en las universidades, pero podemos hacer un gran esfuerzo común para tener una educación superior en línea, gratuita, universal, como mandata la Constitución mexicana. Y desgraciadamente no va a depender esto del gobierno actual, sino de las propias universidades, de la capacidad de juntarnos, de la capacidad de hacer un proyecto común que nos trascienda y que aproveche esta crisis y la convertamos en una gran oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy claro el mensaje. Y quedó muy bien ordenado el panel. Vimos al comienzo, Juan Pablo contó el caso de ecuatoriano, de serie, cómo una red académica pudo construir infraestructura, crecer muchísimo, ser un actor fundamental en la infraestructura de Internet. Y luego los retos y las dificultades y oportunidades que se pierden en el caso mexicano. Y creo que esta próxima intervención de Luis Eliezer, que coordina las redes académicas de la región, va a servir como para cerrar un poco el rol que pueden tener, ¿no? Y te invito, Luis Eliezer, el tema es infraestructura, pero también a la vez respondieron la siguiente pregunta, que era el rol en generar capacidades, así que tú puedes hacer lo mismo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a los organizadores por haberme invitado. Creo que no puedo iniciar el video, no he iniciado todavía. Creo que me tienen que permitir. Ok. Perfecto, ahí estamos. Les agradezco muchísimo la invitación a los organizadores de este evento, a Núñez, igualmente por la participación en este panel y la oportunidad de compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Yo voy a continuar en la misma línea de expresión que tuvieron mis antecesores, complementando en relación a lo que considero que es el reto más grande asociado al tema de generación de capacidades y también de infraestructura en la región, y es el problema del compromiso político con la relevancia de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en cada uno de nuestros países. Desafortunadamente hay una desconexión entre los objetivos políticos, quizás en el peor sentido de la palabra, que tienen que ver con la consecución de votos y las inversiones que se requieren a largo plazo, ¿no? La educación, la ciencia, la tecnología, difícilmente consiguen votos, ¿no? Y eso generalmente impacta la manera en que los
países y los gobiernos administran sus intereses, porque lamentablemente nuestra clase política en general se ocupa es de reelegirse y no de desarrollar efectivamente proyectos que nos saquen fuera de la situación triste y retrasada en la que está lamentablemente Latinoamérica. Y esto que menciono no solamente impacta desde el punto de vista de las posiciones, acciones y decisiones de los gobiernos, sino también desde la posición, acción de organizaciones multilaterales y regionales, que si bien reconocen el rol de la transformación digital y continuamente expresan la relevancia de la transformación digital para la recuperación económica de Latinoamérica, al final no producen acciones concretas que puedan fortalecer esa infraestructura en la región. En el caso, no quiero mencionar mucho respecto a Red Clara como organización, pero en el caso de lo que hemos logrado desarrollar en conjunto con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica, Red Clara cuenta con más de 32.000 kilómetros de fibra óptica desplegada por toda la región. Y pensar que hoy día se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación, se puede hacer educación sin conectividad, es estar en otro mundo, ¿no? Desafortunadamente, en nuestra región, y lo hemos visto este año, y también a nivel global, existe una cierta desconfianza alrededor de lo que la ciencia puede resolver o no. Y es paradójico porque en manos de la ciencia estamos poniendo la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19, que representa un impacto tan negativo para lo que pudiera haber sido un año mucho mejor si no hubiéramos tenido una situación como esta. Creo que los países que se desarrollan, que crecen, que generan riqueza económica, que reducen desigualdades, son aquellos que invierten en educación. Por supuesto, no pasa de la noche a la mañana. Y se requiere una visión conjunta, colectiva, que permita impulsar esto de una manera sistemática. Los recursos que se requieren son enormes para poder lograr los niveles de capilaridad y conectividad que son necesarios. Hoy día, si bien tenemos estas grandes capacidades, el problema es llegar hasta las universidades. Y llegar hasta las universidades, incluso las más pequeñas. Porque si pensamos un poco en lo que son las grandes universidades de la región, probablemente medianamente, de una u otra manera, tienen resueltos sus problemas. Pero ¿qué pasa con el resto de las instituciones académicas o de investigación, o incluso lo que eso significa para el desarrollo de todos los sistemas educativos nacionales? Yo creo que hay una gran miopía, y yo invito a los miembros de este panel, que todos estamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y además todos hemos sido luchadores convencidos, consistentes y constantes de la relevancia del uso de la tecnología para el desarrollo, a que unamos esfuerzos en promover una visión donde realmente podamos construir esta infraestructura digital con la solidez y la fuerza que se requiere. Como decía anteriormente, y no por hacer desmedro de estas capacidades que efectivamente son muy positivas que ofrecen los servicios de Internet comercial, no hay manera de manejar las necesidades de transferencia de datos, de procesamiento de datos, de integración, de conectividad de las universidades a través de esos medios. No hay forma. Y eso lo han entendido la mayoría de los países del mundo, sobre todo los países desarrollados. Y países como los nuestros, lamentablemente, todavía luchan por explicar las razones por las cuales es importante invertir en infraestructura, invertir en ciencia e invertir en educación. Creo que ese te diría que es mi mensaje principal en esta parte de la presentación. Hay más de 10.000 universidades en Latinoamérica. Si queremos construir una región próspera, tenemos que conectarla y tenemos que trabajar colaborativamente. ¿A quién le sobran los recursos hoy día en la región? Acabamos de ver un reporte producido por la OECD, el Latin American Economic Outlook, que destaca la importancia de la transformación digital y los impactos que el COVID va a tener en la región. Y la transformación digital es sistemáticamente identificada como el mecanismo a través del cual Latinoamérica puede lograr una recuperación importante. Entonces, unamos esfuerzos, convirtamos esto en un esfuerzo colectivo. Lamentablemente, yo no tengo la esperanza de que nuestra clase política comprenda este mensaje, y por eso creo que la vía que lamentablemente tendremos que buscar es la que plantea Carlos, porque sí creo que es una obligación de los gobiernos plantear una visión, tener una visión de países, tener una visión de región también para las organizaciones que tienen que ver con más de un país y apoyar sistemáticamente en esto. Pero si no lo hacen ellos, lo tenemos que hacer nosotros. Así que esa es mi reflexión, y espero que
posteriormente podamos ahondar un poco más en estos temas. Muchas gracias, Luis Eliezer. Muy clara la reflexión, la preocupación y el problema muy claro. Nos quedará lugar luego para debatir cuál es el rol y nuestras oportunidades para cambiar ese futuro que se ve incierto y complicado. Las siguientes intervenciones tienen que ver con organizaciones que estamos interesadas en ese desarrollo y que vemos el rol ese de las universidades. Invito a Óscar Robles del ACNIC, que es el Registro Regional de Recursos de Internet para la región de América Latina y el Caribe primero. Y luego seguramente vamos a poder hacer una segunda vuelta para tratar cosas más concretas, ¿no? Ahora las dos preguntas planteadas tienen que ver con el rol de las universidades en temas de infraestructura y de creación de capacidades. Óscar. Gracias, Cristian. Como ya lo mencionaron, algunas de las motivaciones para que las universidades se involucren en estos temas son muy amplias, ¿no? Y yo creo que además del rol obvio y natural de todas las instituciones de educación superior de formar profesionales, aquí tenemos oportunidades ligeramente más amplias. Obviamente no dejan de ser desafiantes, ¿no? No solamente tienen la oportunidad las universidades de formar profesionales, no solamente es un semillero de talento, sino que es un laboratorio de innovación también. Pero además de un laboratorio de innovación también, durante mucho tiempo las universidades tenían esa posibilidad de generar ese pensamiento libre y ese pensamiento más independiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la interconexión, en la conectividad, en todos los elementos de infraestructura, se requieren esfuerzos, primero, creativos, donde obviamente no haya una liga fuerte con marcas, con proveedores, con servicios en la caja, ¿no? Entonces, me parece que las universidades ahí tienen una herramienta muy interesante, es un espacio muy apropiado para generar pues esas posibilidades de innovación. La conectividad, definitivamente, sin conectividad no se puede hacer gran cosa. Yo parto de la base que las universidades tienen su propia conectividad resuelta. El hecho de que tengan dificultades en esta parte no los hace distinto a como estábamos en los 90s en las universidades, con desafíos todavía más complejos en la conectividad, obviamente, una conectividad mucho más cara que la conectividad de hoy. Quizá hoy el Internet es más complejo y requiere de mayores capacidades en términos de conocimiento, pero no creo que sea muy distinto a como se presentaban justamente hace 20 años, 25 años, 30 años, cuando justamente estas universidades, como lo mencionaba Juan Pablo, empezaban a conectarse a Internet. Y definitivamente la situación económica tampoco había sido muy, muy distinta, ¿no? Al menos en el caso de México, ustedes recordarán, cada 6 años había una situación económica compleja. Bueno, hoy la tenemos de manera permanente en varios países, pero el punto es que, de alguna forma, las universidades se manejaron para salir de esa situación económica y lograr lo que hoy vemos, ¿no? Que fueron pioneros en la conectividad de Internet. En el tema de la conectividad, por ejemplo, sí pueden hacer también apoyar a esfuerzos de conectividad, esfuerzos de innovación. Hay un proyecto justamente en la zona sureste de México, el proyecto Cambal, donde llevan Internet a lugares apartados. Es una computadora, una Raspberry Pi, donde le colocan una gran cantidad de recursos de Internet, recursos de información, la llevan a comunidades apartadas en la parte rural de Yucatán, de Campeche, y lo que hacen es ponerla a disposición pues, de esas escuelas, ¿no? Es un Internet local, no es una conectividad
completa Internet, pero les acerca, digamos, la parte más esencial a los estudiantes de Internet. Esa parte es importante. Después, como también lo mencionaba por ahí alguien, el rol de las universidades, no solamente al tener esta, al no ser un actor económico, en no participar de servicios comerciales, tiene esa posibilidad de ser neutral y permitir la interconexión con múltiples partes y con múltiples actores y jugar ese rol de árbitro o de espacio no regulado, pues, para que todos puedan participar. Me parece que ambos elementos, tanto en buscar ideas creativas muy distintas de conectividad y la interconexión, va a ser esencial. Por ahí también escuchaba un proyecto en 2018 en el que LACNIC apoyó a través del proyecto Seed Alliance con APNIC, nuestro correspondiente registro en Asia Pacífico, donde utilizaban los espacios blancos de la televisión, TV White Spaces, para llevar Internet. Entonces, para llevar la conectividad a muchas otras regiones, se va a requerir ese tipo de esfuerzos, como el que les platiqué que se está haciendo en Yucatán, como el que les platiqué que se está haciendo en Bután de TV White Spaces, y muy diversos, numerosos y creativos. Es, me parece, que la universidad el lugar natural para este tipo de esfuerzos. Creo que sería muy lamentable que este tipo de iniciativas surgiera solamente de las grandes empresas. Y está bien que hagan sus esfuerzos con los globos, con los satélites de órbita baja y demás, porque van a ayudar también. Pero no creo que deban ser los únicos que hagan esos esfuerzos de conectividad. No creo que tengamos que esperar a que el gobierno nos dé unos cuantos pesos para que podamos tener todos esta conectividad, porque nunca sabemos cuándo va a retirar esos apoyos. Así que, de alguna manera, me parece que la academia tiene ese rol, tiene esa oportunidad importante, y ojalá que pueda haber oportunidades, pues, de que puedan jugar ese rol en México y en otros países de la región. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Oscar, y muy esperanzador el mensaje. La siguiente intervención de Rodrigo de la Parra, de ICANN. ICANN es una organización global que también tiene que ver con recursos de Internet. Y la pregunta planteada es la misma, ¿no? El rol en infraestructura y en capacidad, creación de capacidad. Rodrigo. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Saludos desde México. Gracias, Anuíes, por la invitación a esta edición Anuíes TIC. Pues dos reflexiones, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre infraestructura y vamos a reflexionar sobre creación de capacidades. Ya, y yo quiero centrarme un poco más en la parte de infraestructura que nos toca, quizás alguna de nuestras organizaciones, como el ICANN, que se trata de esta infraestructura lógica, digamos, que tiene un rol muy importante en la función de Internet, que ahorita lo comentaré. O sea, es decir, existe toda esta parte de infraestructura física, ¿no? De los cables, de los accesos, pero lo que realmente hace que Internet se vea como una sola red en todo el mundo, ¿no? No importa dónde te conectes desde una red física, existe esta infraestructura lógica que hace justamente que podamos vernos como una sola red, ¿no? Un Internet único, global e interoperable, ¿no? Y esto es justamente lo que hacen los nombres de dominio y las direcciones IP. Me gustó mucho la reflexión con la que empezamos el panel con Juan Pablo, haciendo énfasis y que no se nos olvidara que todo esto de Internet inició como un esfuerzo académico, ¿no? Entonces, de ahí partimos con la importancia y relevancia de las universidades y los institutos de educación superior en todo el mundo. De hecho, las funciones que hoy día realiza ICANN, en su momento fueron realizadas por una persona, por un académico que ustedes seguramente conocen muy bien, John Postel, de la Universidad del Sur de California. O sea, es decir, todo estaba conectado. Los propios administradores
de los nombres de dominio de alto nivel de código territorial, los códigos de país, también están en su gran mayoría, o estuvieron en su gran mayoría en sus inicios, en instituciones académicas, ¿no? Hoy todavía, gran parte de ellos se mantiene todavía ahí. Entonces, esta parte de la infraestructura crítica de Internet también está fuertemente relacionada con el tema de las universidades y con el tema académico, como quizás todo en sus inicios en el tema de Internet, ¿no? Entonces, bueno, esta infraestructura crítica para el funcionamiento de Internet y de la misma forma, ¿no? Todos estos esfuerzos colaborativos han requerido de una coordinación muy importante a lo largo de la historia de Internet con distintos actores que tienen que ser, por definición, de distintos sectores de actividad, ya sea la comunidad académica, la comunidad técnica, el sector privado, desde luego los gobiernos, y también de todo el mundo, ¿no? O sea, buscar esta representación. ¿Para qué? Para fomentar estos espacios de participación que justamente lo que deben lograr a través de esta cooperación y colaboración multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas es asegurarnos que la operación de Internet siga siendo una operación abierta, una operación única, ¿no? Como comentábamos, un solo Internet que nos ayudará desde luego a tener un potencial mayor, así fue concebido, que nos ayude a mantener esta arquitectura abierta con la que fue diseñado. Y eso requiere de la participación y de espacios de colaboración en distintos foros, ¿no? Entre ellos, desde luego, ICANN, ¿no? Y ahora, permítanme hacer un pequeño paréntesis, reflexionar un poco más sobre, y aquí voy a hacer el puente, Cristian, con el tema de la creación de capacidades, que hace muy importante la participación, pero que no es tan sencilla lograrla en términos de la complejidad de cómo insertarse en estas discusiones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Pero mi paréntesis va más un poco en el lado de, bueno, estamos hoy día celebrando esta edición ANUIES TIC 20 de una forma virtual, ¿no? De lo contrario, nos hubiéramos encontrado cara a cara en México, me parece que nos íbamos a ver por ahí en Veracruz. Y todo esto lo podemos seguir haciendo gracias justamente a Internet, gracias a la infraestructura de Internet. Evidentemente, todas las plataformas como la que estamos utilizando, todas que se operan por encima de la infraestructura de Internet son vitales, pero esto nos hace reflexionar sobre la importancia crítica, esencial de Internet. Y entonces, tenemos que estar también muy atentos a todos los niveles, a todas las discusiones que se dan a nivel nacional, principalmente, sobre aquellas decisiones de política pública que pudieran afectar alguna componente de operación crítica o de funcionamiento básico de Internet, de la red, ¿no? Y para eso es que necesitamos estar también participativos en estos foros distintos, ¿no? ICANN, LACNIC, el famoso LACIGF, Foro de Gobernanza Interregional, el IGF Global, instancias nacionales de discusión multisectorial, para asegurarnos de que esto funcione. Porque lo que sí es cierto es que las decisiones que se están tomando acá en Internet y que pueden afectar Internet, por definición, por un acuerdo global de todo el mundo y de todos los sectores, deben tomarse a través de esta visión multi-stakeholder con un enfoque de abajo hacia arriba. Ahora, les decía, la participación en estos foros y en estos temas es complicada. Y se han creado iniciativas de desarrollo de capacidades o de entrenamiento muchas veces al interior de cada una de las organizaciones. LACNIC tiene su programa de desarrollo de capacidades, algunos foros virtuales para los temas que ellos manejan. ICANN también lo hace. De hecho, parte de nuestro trabajo en la región es generar y crear capacidades o ayudar proyectos que otros los estén haciendo para tener una infraestructura más robusta en el tema del sistema de nombres de dominio, del DNS, en algunas otras. Y creo que muchas han sido exitosas. Sin duda alguna, no quiero sugerir esto. Al contrario, lo que yo quiero decir es que se ha
logrado o hemos alcanzado tal relevancia en Internet, ¿no? Que la creación de capacidades debería ahora también surgir o estar dentro de los programas de las universidades y de los institutos de educación superior en todos los países. Para esto yo creo que este espacio de diálogo que hoy nos presta ANUIES es fantástico, ¿no? Es un espacio de diálogo que nos permite reflexionar sobre este tema. Y hablando un poco de la reflexión de José Luis Ponce, antes de que saliéramos al aire con este programa, de que cómo podemos generar proyectos. A mí se me ocurre que distintas organizaciones que estamos aquí en este panel podemos ayudar a generar programas o currícula dentro de programas académicos existentes. Ojo aquí, desde luego que tienen que ver muchas de las carreras, pueden ser ingenierías, pueden ser escuelas de ciencias sociales, pueden ser desde luego escuelas de derecho, en fin, es multidisciplinario también el tema, para que ayuden a entender, ¿no?, el funcionamiento técnico de Internet, que seguramente en las escuelas de ingeniería se hace muy bien, pero también toda esta discusión alrededor de generación de infraestructura, gobernanza de Internet, participación en espacios como ICANN, como LACNIC, cómo se gestionan estos recursos críticos, quién puede participar de una manera más estructurada. Y no me refiero únicamente a los niveles de maestría o de posgrado, que ya también empezamos a ver algunos programas en el mundo así, en la región también empiezan a surgir algunos, pero yo creo que de una forma más integral podemos pensar quizás en un programa, en un proyecto conjunto que ayude a esto. No solamente es importante por la sensibilización, sino también por la generación de expertos que en el futuro, ¿no?, nos ayuden a renovar generacionalmente a toda esta comunidad de gente que hoy participa en estos foros y que ayude, ¿no?, de alguna u otra forma a eso. No debemos de dar el Internet, por supuesto, no debemos de dejarlo como por un hecho. Hay muchas cosas que hacer y yo creo que aquí las universidades juegan un papel central, Cristian. Aquí dejo mi participación. Gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo. Y en las dos últimas intervenciones de Óscar y de Rodrigo, por un lado quedó claro que además de los desafíos planteados antes, que son coyunturales o que tienen que ver con cada país, están los desafíos globales que tiene Internet. Y bueno, es una preocupación adicional, ¿no? Tratar de preservar esa Internet abierta y segura. Y también Óscar y Rodrigo ofrecían estas plataformas o estas herramientas adicionales que pueden tener las instituciones de nivel superior para colaborar, ¿no?, con organizaciones como las nuestras y colaborar entre las instituciones que están pasando por situaciones similares en todos los países de la región. Los invito a hacer preguntas por el chat. Recibimos una primera pregunta de Yuridia, que es: ¿hacia dónde va la educación si no generamos innovación y conectividad? Es una pregunta retórica seguramente, pero está conectada con la tercera pregunta planteada, que son: ¿cuáles son los retos para la formación de nuevas generaciones y talentos, ¿no? Y tiene que ver más con hacia dónde vamos y cuál es el rol que pueden tener las instituciones y cómo mejoramos esa cooperación que está disponible, como comentaban Óscar y Rodrigo, y buscamos alternativas, ¿no? La situación que plantearon es compleja, pero entre todos tenemos que ver cuál es el rol y las cosas que podemos hacer cada uno para mejorar. Así que les propongo reflexionar sobre ese tercer ítem que tiene que ver con la generación de talentos, pero también con cuáles son las posibilidades que tenemos para cambiar esta situación. Cuáles son cómo es la colaboración que se puede crear, cómo es el aprovechamiento de organizaciones globales como las nuestras. Y lo invito nuevamente a Juan Pablo a ver si nos hace una primera reflexión. Y los invito a todos, si
quieren intervenir en otro momento, no respetando el orden anterior, también lo podemos hacer. Y los invito a los participantes a hacer preguntas por el chat. Bueno, muchas gracias, Cristian, de nuevo. Yo creo que aquí hay un factor común importante entre las instituciones de educación superior y lo que es Internet, y ese factor común es la neutralidad, ¿no? Las universidades, las instituciones de educación superior, de alguna manera todavía mantienen a nivel de la región y a nivel planetario, yo creo que un buen nivel de credibilidad que está muy relacionado con la capacidad que tienen esas instituciones de generar libres pensadores, ¿no? De respetar el conocimiento por el conocimiento, por el valor de las ideas de las personas, y tratar de no generar sesgos y parcialidades, sino tener pues una visión muy amplia, muy abierta a las cosas. Internet, por su parte, es también, como lo decía hace un momento en la primera intervención, quizás la herramienta que más respeta la neutralidad a nivel planetario en la actualidad. Es decir, ahí circula todo lo bueno, lo malo y lo feo del planeta, ¿no? Pero de alguna manera se busca respetar ese libre acceso a la información, al conocimiento y a las diversas posiciones y pensamientos que pueden tener las personas. Yo creo que ese factor común hay que extrapolarlo y buscar que se mantenga en las nuevas generaciones de profesionales. Creo que es obligatorio para las instituciones de educación superior en la actualidad formar profesionales que sean libres pensadores, que no se encuadren en el status quo y en un conocimiento predefinido. Y yo creo que el avance de la ciencia, el avance del conocimiento es notoriamente cada vez más acelerado, y es muy probable que todo el conocimiento que estemos transmitiendo el día de hoy a nuestros estudiantes, pues a lo mejor en 4 o 5 años sea prácticamente obsoleto. Si no nos preocupamos de generar profesionales conceptuales con capacidad de generar sus propias teorías, de intercalar de manera creativa técnicas, conocimientos actuales con nuevas cosas que vayan surgiendo, la capacidad de ser creativos y proponer nuevas teorías, como lo decía hace un momento, que permitan pues desarrollar y hacer que las cosas se generen de una manera distinta cada día, entonces estamos generando profesionales que desde el inicio son caducos, ¿no? Entonces, enfocándose en qué deberíamos hacer a futuro, profesionales que sean libres pensadores, que sean creativos y que tengan la valentía para proponer nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevas propuestas de desarrollo, y que permita eso mantener esta neutralidad por la que se caracteriza Internet y se caracterizan las universidades. Muchas gracias, Juan Pablo. La pregunta planteada tiene que ver con el futuro, ¿no? Con la formación de talentos y de futuras generaciones y con las cosas que se puedan hacer para mejorar. Luis Eliezer. Sí, si me permitieras insistir en el rol de lo colectivo en la generación de capacidades, porque es crítico, me parece a mí. Viendo el impacto que los impactos económicos van a tener en el sistema universitario, no solo regional, sino global. Cuando mencionaba este outlook económico, el lío, el Latin American Economic Outlook, entre algunos datos que ahí se mencionan es la contracción que se espera en Latinoamérica desde el punto de vista económico de cerca de un 9%. Eso sin duda va a acabar con una buena parte de las instituciones de educación superior que no cuentan con soporte o apoyo estatal, y va a reducir la capacidad de la región de manejar educación, innovación e insertar esa innovación como un medio de desarrollar a nuestras sociedades y de desarrollar nuestras economías. Con lo cual, la solución que me parece que no es fácil de construir, pero que ya, digamos, ha funcionado en muchos otros ámbitos, y en particular el caso de organizaciones como ICANN o como la Internet Society o como LACNIC, es un ejemplo de ello. Es la contribución colaborativa de esas instituciones para fortalecerse entre sí. Una universidad es suficientemente poderosa por sus capacidades para manejar y gestionar el conocimiento, formar a sus estudiantes y producir bienestar social gracias a esa elevación de capacidades que genera en su entorno cercano. Mucho más poderosa si se inserta en un concierto regional y posiblemente hasta global, de acción conjunta, donde la cooperación permita que se enfrenten los grandes retos
que hoy día plantea la problemática, por ejemplo, del COVID. Y ahí me atrevo yo a mencionar algunas cosas que me gustaría que exploráramos con otras organizaciones que son parte de esta comunidad. Por ejemplo, en el ámbito que ha sido manifestado también con mucho interés por LACNIC, de los puntos de intercambio de tráfico, ¿no? Eso es una cosa concreta, específica, que nosotros como colectivo podemos trabajar y que implicarían mejores mecanismos de acceso para los estudiantes que hoy día tienen que ir desde su casa accediendo a contenidos que lamentablemente tendrán que estar viendo por lo menos por un tiempo en formato digital. Entonces yo creo que la complejidad de las cosas es tan grande, las inequidades en la región es tan enorme, que necesitamos unirnos y trabajar conjuntamente, identificar cuáles son esos proyectos que nosotros como organizaciones podemos trabajar conjuntamente, alinear los esfuerzos de la región en la medida que nos es factible y trabajar para que la cooperación sea el mecanismo a través del cual podamos fortalecer las capacidades de educación e innovación en la región. Muchas gracias, Luis Eliezer. Rodrigo, ya te doy la palabra. Mientras tanto, voy a ir leyendo algunas otras preguntas que van surgiendo, a ver si podemos responderlas todas a la vez. Y la primera, más que una pregunta, es una reflexión, que es importante comenzar a pensar en una escuela de formación de los nuevos cuadros que afrontarán los retos de la conectividad en América. Y una pregunta más política o geopolítica es si los nacionalismos populistas son un obstáculo a la conectividad a través de Internet y debido a la falta de apoyos de estos gobiernos a la interconexión global. Así que, Rodrigo, la pregunta planteada tenía que ver con el futuro y la formación, pero puedes también incluir algún comentario sobre temas geopolíticos. Gracias, Cristian. Sí, en realidad quería... ¿Estás sin cámara? Sí, es que no podía la cámara. Ya. Era solamente seguir con lo que nos planteaba Luis respecto de la colaboración y cooperación y a lo mejor también compartir con ustedes un ejemplo práctico que estamos haciendo en colaboración con LACNIC actualmente en el tema de infraestructura que a nosotros nos toca. Y se trata de la instalación de instancias o copias de los servidores raíz de Internet en distintos puntos de la región, que por cierto, en muchos casos también colaboramos con universidades. Son algunas universidades quienes alojan estas copias de los servidores raíz. Esto ayuda, desde luego, a que haya una infraestructura más resiliente, más robusta y mucho más eficiente, digamos, para las consultas en cada uno de los usuarios en su país. Ahí con LACNIC ellos tienen su programa de Más Raíces, nosotros somos uno de los operadores de uno de los servidores raíces, del famoso servidor raíz L, y LACNIC a través de este programa financia, digamos, la compra del servidor y nosotros hacemos, digamos, la instalación y el monitoreo y el seguimiento a la copia. Esto también, ¿no?, es muestra de este espíritu colaborativo y de las cosas que podemos hacer. A eso quería yo platicar. Sobre los temas geopolíticos, yo no creo que estén directamente relacionados. Una de las cosas interesantes de Internet, no solamente en nuestra región, sino también en el mundo, quizás más particularmente sobre el tema de gobernanza, es que es un tema agnóstico, o sea, políticamente. No es que sea estos principios de apertura y libertad propios de la izquierda, digamos, ¿no?, o propios de la derecha. Esto es lo que es realmente importante. A todo el mundo le gusta decir, dependiendo su color y su nombre, que claro, ellos se alinean más con estos temas, una Internet abierta, pero en realidad no es así, y eso es lo bueno de Internet, porque el espectro entonces de discusión no se limita solamente a es que los gobiernos de tal color favorecen estos principios, o los gobiernos de este otro color, no, a todos nos favorece, a todos nos sirve, independientemente de nuestras desviaciones o de nuestras filosofía o ideología,
que esta plataforma funcione con la palabra, que dijeron también hace un momento, que es el del tema del neutral, ¿no? Gracias, Cristian. Muchas gracias, Rodrigo. Invito a los panelistas a que hablan el video si quieren aportar algo más. Mientras voy a leer la siguiente pregunta. Sí, Oscar. Gracias, Cristian. Sí, solamente brevemente para comentar sobre el tema de colaboración y cooperación, expandiendo un poco esta posibilidad. LACNIC, junto con otras organizaciones, tienen su propio programa de apoyo a algunas iniciativas de investigación, de desarrollo de proyectos. Y en nuestro caso tenemos una iniciativa llamada FRIDA, en el cual pues buscamos tener este fondo de apoyo a diversas iniciativas que atienden temas como estabilidad y seguridad de Internet, una Internet abierta y libre y el acceso a Internet. En este año nosotros financiamos, déjenme ver si lo tengo por acá rápidamente, no tengo el total de proyectos, pero me parece que fueron alrededor de 17 proyectos, si no me equivoco, los que financiamos. Son apoyos modestos, pero de alguna forma sirven pues para empezar a generar algunas inquietudes, algunas iniciativas y eventualmente tener algunas aspiraciones, ya sea localmente a que tenga mayor trascendencia ese proyecto o bien aspirar a financiamientos a través de algunos fondos más grandes como el BID, como IDRC o algunos de estos financiadores grandes. Entonces los invito a que revisen la página de programa frida.net para que se den una idea. Este año justamente apoyamos uno de los proyectos que tiene Cedia aquí con Juan Pablo sobre redes Honeypot para un proyecto de Internet de las Cosas y un proyecto en México de un router de bajo costo producido por la UAM Iztapalapa. Entonces, hay siempre oportunidades, obviamente hay muchos otros premiados, aquí simplemente tengo algunas iniciativas académicas, pero el punto es, siempre hay posibilidades de que a pesar de que no haya un financiamiento oficial, que sé que es muy importante, siempre hay algunos otros mecanismos que pueden ser suplementarios y pueden apoyar pues, el desarrollo de algunas de estas iniciativas. Muchas gracias, Oscar. Juan Pablo. Sí, Cristian, muchas gracias. Yo quisiera hacer una breve intervención en relación al punto que tú tocabas entre la relación de los gobiernos populistas y el tema de la censura o la limitación de la libertad de conocimiento. Yo personalmente creo que el conocimiento libera a la gente, es decir, la capacidad de que la gente conozca más, aprenda, tenga conocimiento, nos libera y nos hace más capaces de ser actores que aportemos a una sociedad. Los gobiernos populistas sinceramente se aprovechan de la ignorancia de la gente y por tanto, a pesar de que proponen políticas como las que ya conocemos bien en la región, educación, acceso a educación gratuita, por ejemplo, a todas las instituciones, esa es una política pública muy común en los gobiernos populistas de los últimos años en América Latina. Suena muy bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo que generas esa política, lo que haces es cortar recursos a las instituciones de educación. Al cortar recursos, lo que estás haciendo es directamente atacar a la calidad de la educación de los medios y no les permites a las instituciones, sobre todo a las instituciones públicas, que generen recursos de otras fuentes que permitan mejorar la calidad de esa educación y de esa investigación. Entonces, si algo teme un gobierno populista es a la gente que conoce, que tiene conocimiento, que puede confrontar sus ideas en base a hechos objetivos y no solamente a teorías dogmáticas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una relación y por eso es que tenemos que pelear muchísimo las instituciones de educación superior en apoyar organizaciones, apoyar proyectos tan grandes como el Internet a nivel global. Esa es una fuente importantísima de información en todo nivel que puede pues, ayudar a que las poblaciones despierten y entiendan las cosas pues, que se les están tratando de ocultar en muchos de los casos. También eso está relacionado con el tema de lo que debemos pensar en relación a las capacidades de los profesionales a futuro.
una de las cosas que es muy importante es que formemos profesionales con pensamiento crítico, que sean capaces de cotejar las fuentes de información y saber cuáles de ellas son verdaderamente reales y verdaderamente adecuadas, ¿no? Pero yo creo que las tres cosas van como muy relacionadas. Profesionales con criticidad, con capacidad de identificar fuentes correctas de información, conocimiento masivo a la gente para que tenga capacidad de discernir, de pensar de una manera clara y coherente en base a hechos reales, cuáles son las verdaderas cosas que les van a afectar y aportar. Y eso va a ser, yo creo que, la mejor arma para evitar gobiernos populistas a futuro. Muchas gracias, Juan Pablo. Oscar, tienes la cámara abierta, no sé si te faltó algo en la intervención anterior. Luis Eliezer. Sí, solo quería mencionar una iniciativa que yo creo que pudiera ser interesante también para todos nosotros a nivel de toda la región. Podría contribuir de manera muy importante a atender problemas de equidad en el acceso, que a pesar de la evolución que ha sido fantástica de la conectividad a Internet a nivel global, pues sigue habiendo una diferencia importante en relación con lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica y lo que pasa en regiones que en general se consideran más desarrolladas, ¿no? El impacto de esto que vemos en el caso de este impacto de la pandemia, pues obviamente es enorme porque niños, y ahora hablando de educación a todos los niveles, niños que viven en zonas rurales tienen oportunidades muy distintas de acceso a la educación hoy día, ¿no? Ya era difícil en términos de infraestructura física, ahora es difícil en términos de infraestructura de conectividad, de recursos para el acceso a los contenidos, etcétera, etcétera. Hay un proyecto muy interesante que ha desplegado desde hace ya bastante tiempo la Red Nacional de Pesquisa, que es la Red Nacional de Investigación y Educación de Brasil, en el desarrollo de redes comunitarias para la interconexión de centros de investigación y universidades, desplegando fibra, aprovechando el esfuerzo colectivo que puede darse en determinadas poblaciones, no necesariamente las grandes ciudades, sino más bien las zonas que están menos servidas, para favorecer, primero, una mejor conectividad de las universidades y, adicionalmente, garantizar o permitir un mejor acceso para la población en general. Entonces, yo invito también a que miren esta iniciativa de la Red Nacional de Pesquisa y busquemos mecanismos para extender estos proyectos a nivel de toda la región, porque es algo que está en nuestras manos. Es algo en lo cual, apoyando todos y aportando todos un poco, podemos generar un beneficio del cual vamos a beneficiarnos todos. Y tiene mucho que ver con el proyecto o la propuesta que hizo Carlos al comienzo de trabajar conjuntamente con las universidades para la creación de estos anillos de fibra. Muchas gracias, Luis Eliezer. Y justamente, Carlos Pazasud, tú. Adelante. Pues, reiterar esta convocatoria a las universidades. Yo siempre he buscado en las universidades la fuente del conocimiento y creo que en estos momentos tan críticos, al menos en México, el liderazgo de las universidades tiene que ser fundamental para salir adelante. Hay que juntarnos, hay que trabajar cooperativamente y creo que el pensar en la conectividad como un bien público, como un bien de la colectividad, al igual que la educación como un bien público, es fundamental para el desarrollo de nuestros países. Yo espero que a través de Anuyestic, a través de CUDI, tengamos estos vehículos para que las universidades nos podamos hablar, que las universidades podamos hacer proyectos cooperativos, y estoy seguro que también a nivel de toda América Latina esta problemática común se pueda ir solucionando a través de figuras como Red Clara, como LACNIC, como ICANN, ¿no?
trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos quedan pocos minutos. Y las siguientes preguntas creo que son para Raúl y para Carlos. La primera tiene que ver con Beatriz, si consideran que debemos impulsar desde temprana edad la formación tecnológica. Pero además de esa, hay preguntas bien concretas que tienen que ver con Anuyes, y es si Anuyes podría tomar el liderazgo para la interconexión de las instituciones de educación superior y qué pueden hacer, y además si hay, Luis Pérez tiene un proyecto concreto, ¿dónde concretamente puede proponerlo para un debate? Raúl o Carlos. Sí, bueno, son varias preguntas, ¿no? Creo que definitivamente esto es el problema de la conectividad o el afrontar esta situación es compartida. Entonces, definitivamente Anuyes debería de participar en estas iniciativas o crear nuevas formas de poder gestionar esta conectividad. E igualmente la iniciativa privada de las universidades al crear infraestructura, y el gobierno también es importante esa colaboración. O sea, no estoy diciendo que el gobierno nos dé todo, ¿no? O sea, no puede además, ¿no? Entonces, sí hay iniciativas, no puedo dar información, pero hay una iniciativa fuerte de gobierno de llevar conectividad a muchas regiones que no tienen, sobre todo el sureste del país, y hacia el norte, hacia todo el país, ¿no? Entonces, esa iniciativa está en pie en estos momentos, pero no estoy, de alguna forma habilitado para poder hablar o dar detalle de esto. Y obviamente esto amalgama también la iniciativa que trae CUDI con las universidades de hacer los anillos y los puntos de interconexión. Entonces, esto es sumar esfuerzos, no dividir, sino sumar estos esfuerzos en pro de tener esta conectividad. Ese es el mensaje principal, y el generar estas capacidades digitales, pues no tener esa desigualdad entre la población, es algo que el gobierno está queriendo hacer a su manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y llegamos al final de este panel. Creo que ha sido muy valioso. Tenemos muchas propuestas y también desafíos claros planteados. Carmen Denis, te cedo la palabra y aprovecho para felicitar a Anuyes por tan buena reunión. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, a ti, Cristian, por moderar, y a cada uno de nuestros panelistas. Excelente, excelente panel. También igual queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron interactuando a través del canal de comunicación de chat para hacer llegar sus comentarios, sus preguntas. Pero sí vale mucho igual compartir a cada uno de los presentes en este espacio, en este panel, las felicitaciones por este excelente panel. Muchísimas gracias. Bueno, en breve se les hará llegar la constancia de su participación en este encuentro a Anuyes TIC. Les pido por favor que abran sus cámaras para que nos podamos tomar la foto oficial, y ya con eso ya concluyo. Por favor. Y como siempre, sonriendo, por favor. A ver. Ya estamos completos. Licenciado Casasús, no vemos su cámara, por favor, si es posible. No me deja. ¡Qué barbaridad! Por favor. El anfitrión le ha pedido. Ok, ahí voy. Perfecto. Ahora sí, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Saludos.
Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente.